Hello, everybody. Are you ready for this class? Yes. Welcome, welcome. Ah, Cecilia, that is the attitude. Thank you. Welcome Okay. to this class. Delmi, Rosa, Jennifer, Leslie, Sandra. Can you please turn on your camera, please? I need to see you. Necesito ver las cámara on. Go ahead, go ahead. Eso, Cecilia. Thank you, Sandra. Thank you, Jennifer, Rosa. How are you today? Everything is okay? ¿Todo está I'm bien? fine. We are fine, thank you. What about you, Leslie and Sandra? Are you okay? Am fine, thank you. You are fine. Good job. Sandra. Hello. Hello, my friend. How are you today? ¿Cómo está el día de ahora? Gracias a Dios, bien, bien. Aquí ya con ganas de aprender nuevamente. Eso. Mire, no está lloviendo en sus casas. Acá donde yo vivo empieza a llover y está tronando fuerte. Ay, no. Pero mejor, mucho calor ha hecho, ¿verdad? Sí. Pero mientras más llueve, más calor hace. Eso sí, Como si porque ahora por la llovió y evaporación. dejó un gran calor como al mediodía, ya después del mediodía. No, a las 10 de la mañana estaba haciendo un calor espantoso. Es cierto, tienes razón. No tengo nada que contradecir. Ahorita es como las, ahorita solo girls, sabemos aquí. Yeah. Espérenme, voy a tomar una foto con ustedes. Sonrían, pues, pónganse ahí guapas. Es para mí, no crean que la voy a andar subiendo allá. Vean. Páginas. Es nada más para mí porque nunca había tenido clases con tantas mujeres. O sea, sí, vea, pero siempre era como mitad y mitad. Eso se ¿Tienes llama superación femenina. filtro? Ah. Con filtro, va. Vamos a ponernos con filtro todos. Sí, por favor. Sí, ahí nos vemos. Ahí ¿quieren que la mande al grupo o no? Sí. Sí, va. Sí. Los demás pueden encender la cámara. Apúrense antes que vengan hombres. A la señorita Jacqueline que le pongan un flash para que se vea. Jacqueline, ¿dónde anda? Después. Ahí está, ve. Vaya, Ay, apúrense Dios mío. antes que vengan los niños. No Vaya. se lo van a salir ustedes. Vaya, uno, dos, tres, ya. Eso. A ver si la pueden mandar. Vaya, perfecto. Y ustedes son amigas, Leslie y Jacqueline. ¿Ya la pide ahí? Sí. De verdad. Ah, a las dos la puede dar. Trabajamos juntos. De verdad. ¿A dónde? ¿Quién no se ha presentado todavía? La señorita Jacqueline no se presentó ayer. Yo creo que debería de Y hacerlo. Sandra, ¿verdad? Sandra, usted no se presentó ayer, ¿verdad? Sandra Salazar. Quiero ver. Vaya, Jacqueline, a petición del público, preséntese. Si No, tomó no me pude notas de lo presentar, que. andaba en el seguro con mi hija. Ah, usted es quien me escribió. Sí, yo le escribí porque bueno, aún la tengo un poco delicada de salud. ¿Y qué tiene la nena? Fíjese que me le dio una tos con flema, la cual le trataron, pero el día de ayer me le sangró 6 veces la nariz y me le salían coágulos. ¿Y de qué Entonces, le dijeron que era eso? lo que ¿Aprende? sucede es que nosotros. Una hermana mía tiene antecedentes de que a ella le cauterizaron los vasos de la nariz por una enfermedad que no recuerdo el nombre. Entonces, el riesgo que ella lo padezca es casi, casi el 100%. Ya entendí. Pero mire, todavía no se lo pudieron como tratar. Ese es un tratamiento largo, tienen que hacerle exámenes, pero en el seguro me dijeron que no tiene nada, entonces yo se lo voy a hacer particular. Voy a averiguar de eso, fíjese. El riesgo,
El riesgo que tiene es que pierde el sentido del olfato. Huela, hieda, ellas no sienten ningún olor. Ah, si se estén quemando, ellas no sienten nada. Miss Kaina. Hola. Bien. What is her name? Kaina. 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 Ah, mentira. Kaina. But people say Kaina, I don't know why, but probably it's the way that, la manera que yo ven que está escrito. Pero Kaina. Me llamo Kaina. Si ustedes eran noveleras como mi mamá, se va a acordar que había una novela que se llamaba Kaina. Kaina. Ok, Kaina. What is her name? ¿Quién? ¿De quién? De la chica que está hablando ahorita, de la niña. Sandra. Ya se me perdió. Sandra. Ahí me, ya apagó la cámara, pero ahí anda. Sandra. Sandra le habla a su compañera. Creo que está diciendo que ya va a venir, pero está en mute, Sandra. Pero creo que está diciendo que ya va a venir, ¿verdad? Ahorita, ahorita, solo que la niña me está pidiendo algo. Vaya, 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 pues. Bueno, welcome everybody. Ahora sí, ya estamos casi todos. Alejandro, don Alejandro Hernández. A usted no lo conocemos, don Alejandro, no se ha presentado. Está en mute, quítele el mute de su micrófono. Mire, aquí está rodeado entre mujeres, así que usted va a ser en esta clase bendito entre todas las mujeres. Preséntese, a ver, ¿qué tal? Cuéntenos cómo se llama, dónde trabaja, por qué es estudiante de inglés, cuántos años tiene. Quítele el mute a su micrófono, porque no, veo que está hablando, pero no le escuchamos. ¿Ahora? Bien, eso, excelente, adelante. Ok, mi nombre es Alejandro Hernández. Yo trabajo en Textufil, SADCB, tengo 45 años. Bien. Y pues quiero aprender inglés, por eso estoy en esta clase reunido. Muy bien, ¿y qué lo motivó, Alejandro, a aprender inglés? Ah, pues la verdad es de que por mi trabajo yo necesito, bueno, utilizo un equipo que se llama un escáner. Entonces el escáner, como la mayoría son americanos, traduce o cuando lee lo que yo quiero saber, me lo lee, me lo da en inglés. Entonces ahí estoy yo adivinando que algunas letras las conozco, que otras no. Y ahí voy, entonces eso me ha motivado a poder aprender el inglés. Sí, comprendo. Bueno, en su caso ese es un inglés técnico. No es el inglés que usamos día con día, pero claro, le ayuda como a comunicarse, pero es un inglés técnico, ¿sí? Por ejemplo, yo trabajo con doctores y vemos esas cosas como de CT scan, MRI, X-ray, que son ya vocabulario al ambiente o a la industria en que nos dedicamos. Pero si hay algo que le podamos ayudar, estamos a la orden. Bienvenido, señor Alejandro. Bueno, gracias. Ayer me conecté, pero quizás la tecnología no la puedo manejar muy bien, ¿verdad? Solamente escuchaba y no podía conectarme, ¿verdad? Pero ahora sí ya me pude conectar. Ah, qué bien, qué bien. Bueno, gracias. Gracias por su participación. Gracias bueno, también. A Sandra, escuchamos al señor Alejandro. Jacqueline se nos escondió, así que la vamos a poner a bailar el pollo. Oiga. Let me share my screen, my friends. Okay. Do you remember the class that we or something that we learned yesterday? ¿Se acuerdan de algo que aprendimos ayer? ¿Quién me puede mencionar? A ver qué aprendimos ayer. De los pronombres posesivos, escuché yo ayer que estaban hablando. No sé si era correcto del she, Sí. de his y del her, si no me equivoco. Her. Sí, muy bien, muy bien. Muy bien, exacto. Era el his, her, para hombre y para mujer, y el your, ¿verdad? Para la segunda persona, es decir, your. Que yo le estoy hablando, por ejemplo, a Nancy, ¿verdad? Yo le digo your daughter, ¿verdad? Porque es la hija de ella, ¿verdad? Y estoy hablando face to face con ella, estoy hablando cara a cara con Nancy. Buen trabajo, Alejandro. ¿Alguien más? ¿Quién puede agregar algo más? Claro, necesito que recordemos porque vamos a seguir con lo mismo y ahorita vamos a hacer un ejercicio, ¿sí? I need that you are ready for this exercise.
bien a cómo presentarnos, hacer una mini presentación de nosotros mismos. Exacto. Ok, vamos a ver. De los que no se presentaron ayer, ¿quién se quiere presentar en inglés? Of course. En inglés, con las frases que aprendimos ahí, con una media presentación que hicimos. Quiero ver. Fátima, creo que sí se Yo no sé, pero tal vez, no sé. My name is Alejandro. Ok. Go ahead. Si no me equivoco, es I work in textile field. Eso, es muy bien. My girl, 45. I'm 45. Yes, I'm 45 years old. Okay, I'm 45. Entonces, no sé si estoy bien ahí. Okay. Va bien, va excelente. Siga. Okay. ¿Qué más se recuerda? Si no, hasta ahí. Sí, está ahí. Pude estar escuchando lo que estaban diciendo los demás compañeros cuando me conecté. Muy bien. That is enough. Eso es suficiente. Sabemos su nombre, dónde trabaja, cuántos años tiene. Ya, y si le seguimos preguntando, porque vean. Pero muy bien, señor Leandro. Muy bien, me parece. Déjenme compartir my screen y me dicen si lo pueden ver con claridad. Sí se ve, ¿verdad? Sí. Vaya. Perfecto. Entonces, quiero ver, Cecilia, ayúdeme a leer, por favor, the instructions that I have here. Okay. Use the possessive my, your, his, or her to complete the blank. Muy bien. Vaya, le voy a contar un chiste ahorita. ¿Saben qué? Aquí quiere decir, ¿verdad? El or significa o. ¿Sí? Aquí dice me, your, his, o her. Quiere decir en español. Amigo, me ponía en los exámenes cuando estaba empezando con el inglés, yo ponía or. Y me decía, ¿y qué pusiste? Y que no era or. No, me decían, or significa o tal cosa, ¿verdad? Para que vean mi nivel. Y no se desanimen. Ok, entonces dice, usa los posesivos, my, your, his, or her, para completar los espacios en blanco. Entonces, si dice aquí, hello, what is, aquí está en contracción, pero aquí es what is, ¿ok? Y usa, puede decir what también. Y se va a entender que es lo mismo. What's your name? A ver, repitamos. Kevin López, what's your name? Repeat, please. What's your name? Kevin López. Sí. Can you please repeat what's your name? What's your name? Muy bien. Pregúntele a alguien de sus compañeras. No sé. La que ve aquí, usted diga, la que anda con camisa negra, azul, roja, María. La que está viendo al techo, le pregunta, what's your name? Identifique a alguien. Identifique a alguien. Nancy, what's your name? Hello, my name is Nancy. Eso, muy bien. Ahora dice, hello, what's your name? Y le dice, hi. Entonces aquí que vamos a usar, como dijo Nancy, ¿verdad? My name is Antonio. Ok, vamos a ver. My name is Antonio. Entonces aquí lo vamos a escribir. My name. Ok, tiene aquí. Ok. Dice, ¿saben qué? Esto, cuando usted lo pone en mayúscula o le agrega un punto o algo, lo toma como mal. Así que lo voy a poner todo en minúscula. Ahora dice, what is her name? What's her name? Pueden decir ustedes, what is her name? O pueden decir, what's her name? En forma contraída, ¿verdad? Entonces, can you please repeat, Fátima Lourdes, what her name? What's her name? Go ahead. What's her name?
Bárbara. Adriana. Dice iPhone de Adriana. No sé cómo sería su apellido. Adriana Vega. Vaya, le voy a cambiar yo el nombre aquí, pero... Vaya, por... Adriana Vega. Gracias. Adriana Vega. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Her name is Nicole. Bárbara. Her name. Elvia, what his name? Repeat. What's his name? Okay, what is the answer there? His name is Michael. His name is Michael. Muy bien, vamos a ver si es cierto. Bárbaro, ¿eh? Sacamos 10 ya. Eso es para que ustedes lo vayan contestando también en su material. Bueno, tenemos otro objective for today. Ok, we have another objective. Aquí dice usuario de Zoom, amiga, pero yo sé que ayer usted le puso el nombre. ¿Cómo le pongo? Aquí se lo voy a cambiar yo. Aquí, la primera. ¿Cómo se llama? Aparece como usuario de Zoom su nombre. ¿Cómo se llama? Se lo voy a cambiar. Ajá, usted que ahorita le voy a poner. Dígame. Amiga, ¿cómo la llama? ¿Cómo la llama? Quita el mute. Ahorita se lo acabo de quitar yo. Sí, usted. ¿Cómo se llama? What is your name? No escucha. No me va a entender. Cecilia. Hello. Can you please read this? Okay. By the end of these lectures, participants will be able to spell their names and of the others. Muy bien. Very good job. Ahora bien, vamos a ver qué dice acá. Vamos a aprender el alfabeto, ¿ok? Así que todos, microphone off, y vamos a escuchar el video. Hi, everyone. In this class, we're going to learn the English alphabet. We'll do this by listening and repeating. Let's get started. On the screen, you can see the English alphabet. I would like for you to listen to me and observe the way I move my lips and my mouth for each letter. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Now, I would like for you to listen to a quick audio program and repeat. It's recommended that you practice as many times as necessary, 10 at least, and make sure that you are pronouncing correctly. Listen and practice. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T,
U V W X Y Z. Now, what I would like for you to do is to practice expressing your name and spell it out. For example, W. Hey everybody, this is the funny session, now the most interesting part for guest class. Now, vamos a repetir el abecedario one by one. Primero con sus micrófonos apagados, y luego voy a escoger a alguien que los diga a todos, ¿ok? Al azar, así que please pay attention. Vamos a ver. A. B. Z. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, and Z. Z as in zebra. Okay? We have the military alphabet. Han escuchado del alfabeto militar en español, ¿verdad? También existe en el inglés y yo lo uso para trabajar porque yo tengo clientes rusos, de la India, de Japón. Entonces uno no sabe cómo se escriben esos nombres y para eso es necesario aprender la clase de ahora, ¿ok? Entonces, most of the time, usted le va a decir, what's your name? Y le va a decir un nombre como Sudumitri, ¿verdad? Y usted no va a entender cómo se escribe. Y va a llenar un documento importante, pero usted no le entendió cómo se escribe. Entonces le dice, I'm Sarah Corden, ¿ok? ¿Is that Sarah? Yes, that's right. La pregunta para que usted le diga, ¿me puedes deletrear tu nombre? Sería, how do you spell your last name? Or how do you spell your first name? ¿Ok? Así como está aquí, pero ahí dice lastly, o le preguntamos el primer nombre, ¿verdad? First name. Así es lo único que le va a cambiar al final de esa pregunta. Tomen nota, por favor. Ok, entonces las amigas acá, que era Jacqueline y la otra amiga Leslie, ¿verdad? Ay, apagaron la cámara, bandidas. ¿Dónde está? Jacqueline, Leslie, are you there? Ahí está, bárbaro. Muy bien, Jacqueline, usted va a ser literal A y su amiga Leslie va a ser literal B. ¿Entendido? Ok. Vaya, adelante. Ok. Ya. Yeah. Sí. Ok. What's your name? I'm Sarah Connor. Is that S-A-R-A-H? Bárbara. Yes, that's right. How do you spell your last name? C-O-N-N-O-R? No, it's C-O-N-N-E-R. R. Bárbara, muy bien. No, ese es el dúo dinámico. Muy bien, excelente trabajo, la felicito, así es. Ya saben, ahora vamos a preguntarle, quiero ver, Delmi, how do you spell your first name? My first name is D-E-L-M-Y. Y. Eso, ahora usted, Delmi, pregúntele a cualquiera de sus compañeros, ya sea su apellido o su nombre. Ok. Cecilia, how do you spell your last name? Eso. Okay. My last name is L-E-M. You? I forgot. You?
U-S. U-S. Muy bien, Cecilia. Good job. Pregúntale usted a alguien más. Vamos a ver. Yes. Al que vea distraído. Ay. Los de las cámaras apagadas, a eso. A Cecilia. Alejandro. Ah, mira, Alejandro. Lo veo distraído. No. ¿Le va a preguntar el apellido o el nombre? ¿Cuál es más corto? Quiero ver. Ay, no. Está largo. Los dos, Alejandro Hernández, así que ni cómo ayudarle aquí a mi compañero. What is the middle name? Oh, cambio de opinión, Kevin. Kevin. Está Kevin. Vaya, primero Kevin. Alejandro y después Kevin. Vamos a ayudarle a Alejandro. Puede quitarle el mute a su teléfono. Bueno, sí. Alejandro. Hola, Alejandro. Ahí está, pero no le quita el mute. Qué bárbaro. ¿Hoy? Ahí, lo escuchamos. Muy bien. Entonces, Alejandro, okay. ¿Cómo deletrea usted su primer nombre? Dice aquí Tessa. A. Muy bien. A. L. L. E. E. J. J. A. A. N. Sí. G. R. 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 Ajá. Y ahora sí, O. 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 Ajá. Muy bien. Okay. Buen gracias. Buen trabajo. Muy bien, ahora va Kevin. Kevin, are you there? First name. No, ni le he dicho. Kevin, can you spell for me your last name? E-R-L-E-S-T-O. No. Your last name. Can you please repeat? Segundo nombre. Apellido, su apellido. Ah, mi segundo apellido. No, cualquiera su apellido. Normalmente la gente en el inglés solo tiene un nombre y un apellido, normalmente. Así que usted tome en cuenta que cuando le pregunten, cuando trabaje con gente de ese medio, usted se lo va a decir su primer nombre y su apellido, y mer apellido. L-O-B-E-Z. Eso, muy bien. Buen trabajo, Kevin. Muy bien, Kevin. Kevin, ¿a quién le va a preguntar usted? Para que vea que somos justos, pero no estamos aquí molestando. Jessica. Quiero ver Jessica, ¿dónde está? Angie. Jessica Asensio. Sí. Jessica Asensio, are you there? Sí. Bárbara, ahí está. Vaya, pregúntale, Kevin, ¿qué quiere que le deletree? ¿Su primer nombre o el apellido? First name. Okay. Entonces dígale, can you spell for me your first name? O puede ser how do you spell your last name or your first name? How do you spell your last name? Muy bien. My last name is Asencio. Bárbara, buen trabajo. Good job, everybody. Bueno, buen trabajo para todos. ¿Algo que quieran agregar? Any questions? Or everything is clear so far? ¿O todo está claro de momento? Está claro. Bien, perfecto. Voy a seguir. Bueno, lo siguiente que viene dice que esto es un knowledge chest, ¿ok? Vamos a ver a Jennifer Ticas. Can you please read the instruction? ¿Es
está en mute. Listen to five conversations and check to correct for la última palabra, si no sé. Vaya, no se preocupe, va a repetir después de mí. Listen to five conversations. Listen to five conversations. Muy bien, and check the correct answer. And check la otra palabra, correct. ¿Cómo okay, es? And check. And check and the check correct answer. The correct answer. 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 For each. For each. Muy bien, buen trabajo. Entonces dice, escuche las cinco conversaciones y seleccione la opción correcta para cada una. Entonces vamos a ver en la conversación, en la conversation number one que encontramos por aquí. Dios guarde. Conversation number three and one. Ven atrás. Creo que está trabado. How do you spell the names? Listen and check the correct answers. Your name is John Lee? That's right. And how do you spell your first name, Mr. Lee? It's J-O-N. Okay, which is this one or this one? One. Respuesta definitiva, Manuel López. ¿Cuál es? El number one or number two? Number two. Number two. Sí. Yes. Va, perfecto. Elvia, ¿es number one or number two? Number one. Vaya, vamos uno a uno. Nancy, ¿qué dice? ¿Number one or number two? Number one. Dos a uno. Esta es la respuesta ganadora. Vamos a ver. Tatiana, Leli, Tatiana. Number one or number two? Number one. Bye, perfecto. Bye. Después vamos a ver si es cierto que estaban bien. Okay, thank you. Sarah Brown. Your first name is spelled S-A-R-A-H? No, my name is spelled S-A-R-A. I'm sorry. Could you repeat that? Yes, it's S-A-R-A. Got it. Thanks. Three. My name is Stephen Jones. Thank you. Stephen. That's S-T-E-V. No, it's spelled S-T-E-P-H-E-N. Oh, excuse me. S-T-E-P-H-E-N. That's right. Four. Your name, please? It's Catherine Simpson. Is that K-A-T-H-E-R-I-N-E? No, it's K-A-T-H-R-Y-N. Oh, so it's K-A-T-H-R-Y-M. Thank you, Ms. Simpson. Five. And what's your first name, please? It's Chris. Is your name spelled C-H-R-I-S? No, it's spelled K-R-I-S. Chris with a K. Chris with a K. Thanks. Okay, Chris with a K. Okay, number two. Do you listen, Cecilia? What is the number two? One or two? One. Bye. Vamos a ver. Gracias. Delmi, number three. Es number two. Number two. Okay. Vamos a ver quién me puede ayudar. Rosa Hernández.
Rosa Nombre. Hernández, ¿está ahí? Sí, me escucha. Sí, ¿qué, cuál es aquí? La, ¿este Katrin o este Katrin? Number two. Este, bye. Sí. Gracias. Adriana Vega, number five. Number one. Vamos a ver. Barra. Applause to everybody. You did a great job. Ahí se ve que no están poniendo atención, pero sí. Ah. Bien, excelente. Vamos a ver el siguiente. ¿Me puede leer aquí, por favor? Mi amiga Sandy. Sandy, my friend, can you please read this? By the end of this class. Of this class, you will learn how to statements. Statements and questions using the verb to be. Using the verb to be. Muy bien. Vamos a ver, Fátima Lourdes. Entonces, ¿qué dice aquí en español? Al final de esta clase, ustedes aprenderán cómo formar oraciones y preguntas usando el verbo to be, ser o estar. Bueno, el verbo to be lo vamos a usar para toda la vida, ¿sí? Entonces, nos va a quedar claro. Aquí, this is the moment in order that you ask any question that you have, any doubt. And I need that you be clear with this topic. Necesito que estén claros con este tema porque es un tema que se va a usar para toda la vida. ¿Ok? Entonces, vamos a ver este video. Pay attention. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to form statements and questions using the verb to be. Let's get started by looking at the image on your screen. I would like to start by explaining the verb to be, which corresponds to each pronoun. As you can see, towards the left hand side of the chart, you can see the pronoun I, that will be equals to am. For the pronouns you, we, and they, you're going to use are. And for the pronouns he, she, and it, then we're going to use is. So, if we look at the examples, I'm Jennifer Miller. This is the same thing as saying, I am Jennifer Miller. You can see the meaning of those contractions towards the right-hand side of the screen. Now, let's try to make sense of this by looking at the examples on the chart. I'm Jennifer Miller. You're in my class. She's in our class. Jennifer is in our class. He's over there. Stephen is over there. It's my math book. It's Miller. My last name is Miller. In order to understand this, you need to follow this particular rule that I'm going to display here. On this document, let me just change the size. One second. All right. And we're going to try to make sense of it, right? The subject or pronoun is the first thing that we're going to have in order to form sentences. So, for example, I is the subject. And as we saw here, we can see that the verb to be to use whenever we use the pronoun or the subject I will be am. I am. And the complement is just other words that are used. So, for example, I am Joe. So we got a subject, the verb to be, and then some kind of complement. Let's give another example. I, the verb to be, I am. And what is the complement to that? I'm going to say an English teacher. Okay, let me give another example. Now I'm going to give an example with he. He is the subject of our sentence. And if you remember, for that, we're going to use the verb to be
is. He is. And we're going to say Mario. That's his name. He. Then we're going to say he is. Mechanic. He is at work. El verb to be significa ser o estar. Si nosotros le vamos a traducir literalmente, ¿ok? Entonces, si yo quiero decir yo soy, entonces yo digo I am Kaina o I am teacher. Yo soy maestra. Yo me llamo Kaina o yo soy Kaina. ¿Sí? Igual como ahí está, ¿verdad? I am an English teacher. He is Manuel López. He is Alejandro Hernández. He is Kevin López. Or he is at home. ¿Verdad? Yo puedo decir que Manuel está en su casa, que Kevin está en su casa, que Alejandro está en su casa, etc. Entonces, ¿qué estoy diciendo? ¿Quién soy? ¿O dónde estoy? ¿O dónde están? ¿Sí? Entonces, dice la regla que para I, o sea, para mí, solo se va a ocupar am. ¿Ok? Y para las terceras personas siempre va a ser él, ella y it. Para ellos se va a usar is. Para los plurales sería you, we and they, se va a usar are. Que si usted lo quiere traducir literalmente sería como tú estás, ellos están, o tú eres, ellos son, nosotros somos, si usted lo quiere traducir. Ese pequeño are depende del contexto que usted quiera hablar, ¿ok? Entonces, ¿cómo diría ellos son músicos? ¿O ellos son bailarines? Ellos son bailarines. They are dancers. They are dancers. ¿Sí? Entonces ahí, si usted lo quiere traducir, el are también significa son, ¿verdad? Ellos son. Ellos son músicos, ellos son bailarines, ellos son maestros, ellos son estudiantes, etcétera, etcétera, etcétera. Any question? ¿Todo está claro? Yeah. Muy bien. Entonces, deme un ejemplo. Quiero ver a Kevin. Kevin, deme un ejemplo usando el she, con she. ¿Cómo puede decir ¿qué ponemos? Ella es inteligente, por ejemplo. ¿Cómo dirías en inglés, Kevin? She is intelligent. Bárbaro. Muy bien. Ahora bien, esas son las reglas que vamos a usar para cada uno de esos sujetos, ¿ok? El I para el am, el I para el am, you, we, they, are, and he, she, it va a ser is. Y esto aquí pusieron algunos ejemplos. Vamos a seguir escuchando el video. Let me go ahead and give an example with the pronoun they. And they are my co-workers. Now let's learn how to form yes or no questions using the verb to be. Let's look at this example that you see here on this chart. Are you Stephen Carson? That's a question. The way you respond to that question is by saying, yes, I am, or no, I'm not. And then there's one last question there. How are you? We're going to focus on forming this yes and no questions using the verb to be. As I explained previously, I'll show you how to form statements using the verb to be, where we use the subject, the verb to be, and the complement. What we're going to do next is we're going to follow something very similar, the exception that we're going to form questions. So I'm going to copy this formula that I show you. Esa es la fórmula que nos está dando para este tiempo, ¿verdad?
para el verb to be. Nos está diciendo que va un sujeto, entonces el sujeto puede ser María o puede ser she, ¿verdad? Pues estamos hablando de ella. El verb to be de María, ¿cuál sería? Is, porque es ella, ¿verdad? Puede ser María is or she is. Y el complemento, que podía ser bailarina, entonces dancer, ¿verdad? María is dancer o she is dancer. Esa es la fórmula para el verb to be. Aquí no la está dando. Vamos a seguir. And I'm going to paste it here because I want you to see the relation between the two. What we're going to do essentially is we're going to move this verb to be before the pronoun. Okay, so we're going to move this verb to be before the pronoun, and that's how you form questions. So look at the example. Are you Stephen Carson? We move the verb to be before the pronoun you. Okay, so our formula needs to change. Now, instead of the subject at the beginning, we're going to say that that's the verb to be at the beginning. And then we're going to say that that's the subject or the pronoun. Okay, and then it's going to follow some kind of complement. So we're going to take the same examples here and simply change the order. And that's basically how we form questions. So I'm going to copy. ¿Cómo puedo preguntar yo, a ver, Elvia, eres tú María? ¿Cómo lo escribiría usted? ¿O cómo lo diría? Si ahorita le estoy diciendo que yo, she is María, ¿ok? Entonces, ¿cómo le vamos a cambiar eso? O sea, aquí nos está dando la fórmula. Para they hacer are. La pregunta. They are. María, ¿qué es? María es el subject. Ajá. El complemento. Entonces, si yo le digo a usted, ella es María, ¿cómo lo va a escribir? She is. Pero era al revés. María, she. No, 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 vaya. Ah. She is María. Ajá. Olvídese de María. Entonces tenemos ajá. She y tenemos is. Entonces, ajá. Este me lo va a pasar para acá y este acá. Entonces, ¿cómo quedaría? No lo veo, espérame, que no lo veo. Y yo aquí haciéndole sí. De ajá, perdón. Is she María. Ajá, muy bien. Is she María. Is she María? Y usted va a contestar, yes, she is. Así como en español, va que decimos, sí, 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 es ella. Sí, hombre. ¿Eh? Okay. Entonces es lo mismo en inglés. Is she María. Y yo tengo una pregunta. I have a question. Dígame. He significa lo mismo que it. ¿Cuál? It. Ajá. He. No, it. It solo se usa para animales o cosas. Ok. Entonces, eso se le llama tercera persona. It's a red car. Por ejemplo, yo puedo decir, va. Entonces, si usted lo quiere traducir, es como que yo le estuviera diciendo, ese es un carro rojo. Si yo okay. Le digo, it's a red car. Y entonces, he es persona. Él. Ajá, es para él. He es para él. She es ella. It es eso. Cosas, ok. Entonces, thanks. Si yo le pongo, it is a red car. Eso es un carro rojo, le estoy diciendo yo. Sí, el it es bien confuso. Es bien confuso, pero ahí se lo explico. Realmente no se usa mucho. Sí se usa, pero no es que... Porque usted puede decir, ¿verdad? It's a red car. Eso es un carro rojo. Pero usted lo va a ver en muchos libros, en textos, que dice it is. Por ejemplo, cuando a mí me llama, me dice it is a Ventura Hospital. Y yo digo, yes, it is. Me están hablando del lugar, ¿verdad? Me dicen, mira, y ahí está el Hospital Ventura. Y yo le digo, ¿ya eres? Sí, aquí es, ¿verdad? Sí, sí es. ¿Entendido? Porque me están hablando de una cosa, un lugar, ¿ok? Bueno, entonces, la pregunta sería así, vaya, aquí tenemos todas estas, ¿verdad? I am, he is, todas, lamentablemente son he. Pero entonces sería así. She is a doctor, pongamos.
Entonces, ahí yo estoy afirmando, ¿verdad? She is a doctor. Ok, yo digo, Elvia is my friend and she is a doctor. Y Cecilia no me cree, vea, y me dice, is she a doctor? Is she a doctor? ¿Es ella doctora? Y yo estoy defendiendo aquí a mi amiga Elvia, y yo le voy a decir, yes, she is. Siempre vamos a jugar con las mismas palabras, con el mismo, las mismas palabras. Aquí no va a haber cambio de verbo, de regla, de nada. Solo va a cambiar el orden, ¿sí? Si yo estoy afirmando Cecilia, por ejemplo, puedo decir Cecilia is my friend. Cecilia es mi amiga, ¿sí? Entonces va a venir Sandy porque está celosa y me va a decir... Is my friend. ¿Verdad? Is Cecilia your friend? Yo le voy a decir, yes, she is. ¿Entendido? Entendido. Hola. ¿Quién dice hola? Alejandro. Alejandro, dígame. Esa sería entonces como una... como preguntas y respuestas, digamos, en cambio de los verbos ahí. Sí, ¿se acuerdan? Al inicio de la clase les digo, are you ready? Are you ready for this session? Yes, I'm ready. Siempre les digo eso, are you ready for this session? Les estoy preguntando, ¿están listos para esta sesión? Uh-huh. Y usted ahí, ¿no? Vaya. Yes. Y si yo les dijera, you are ready. Aquí no le estoy preguntando, aquí solo estoy diciendo, ¿estás listo? ¿Estamos listos? No le estoy preguntando, aquí estoy afirmando que usted está listo, you are ready. ¿Sí? Ok. Muy bien. Y esto, pero aquí, por eso nos están enseñando el verb to be, porque usted tiene que respetar las parejitas, ¿sí? Usted va a respetar que el am, por ejemplo, yo me puedo cuestionar a mí misma, y es como que, am I a teacher? Am I a teacher? ¿Soy yo una maestra? No, I'm not. I am not, puedo decir también, ¿verdad? No, no lo soy. O, yes, I am. Yes, I am. ¿Entendido? Tenemos que respetar estos que están acá. Entonces ya sabemos que I solo va con am, el she, el he y el it. Sí. Para ellos usted va, uy, eso lo vamos a poner más lejos para que no nos confundamos. Aquí estos van con is. Okay. Y you, we, they, we, and they. Pero esto puede ser más arriba. Significa are. ¿Entendido? Y cuando usted quiere hacer preguntas, solo le cambia aquí. Solo le va a cambiar respetando el verb to be de cada uno, ¿verdad? Y ahí va a poner lo que quiera preguntar. Entonces, vamos a ver, Carlos Alberto Fuentes Luna, ¿cómo le diría usted? Él es policía. He is police. He is police. A policeman, ¿verdad? A police. Un hombre pues, que trabaja de policía. Y si usted quiere hacer la pregunta, entonces, ¿cómo? Y él es policía. ¿Cómo sería? Is he a policeman? Bárbaro, ese hombre anda on fire ahora. Muy bien, buen trabajo. Excelente. ¿Alguien más quiere aportar un ejemplo? Ah, no se van a caer ahorita con tantos ejemplos. No, bárbaros. No está claro, pues. Vaya, terminemos de ver el vídeo y me mandan sus ejemplos en el chat. Lo que lo terminamos de ver. I'm going to paste it here at the bottom.
And as I mentioned, what we're going to do is we're going to change the verb to be to the beginning, and we're going to put the pronoun there. So let's look at that. This one changes here. And there we go. So the first question is, am I Joe? Now, obviously, you need to change things like spelling at the beginning with capitals. Am I Joe? Okay. And the next one, I am an English teacher. What I'm going to do is I'm going to change the order, and I'm going to say, am I an English teacher? Right, and then we put a question mark at the end. So how would we form the next one? He is Mario. Okay, if I want to ask the question, I'm going to change the verb to be to the beginning, and I'm going to say, is he Mario? Okay. Is llevo seis oraciones y somos 21 personas aquí en la reunión. Mechanic. El último en mandarla ya sabe que tiene un reto. Is, va a decirme oraciones en un minuto. Is he at work? Are they my coworkers? Now, what I would like for you to do is to give some examples of your own. No se escucha. Creo que tiene apagado el micrófono. Gracias. Elsie Margarita, you are Kevin. Ahí le vamos a quitar el signo de interrogación cuando no estemos preguntando, porque ahí solo ahí está diciendo you are Kevin, tú eres Kevin, ¿sí? Entonces cuando yo sí le digo are you Kevin, ahí sí le agrega el signo, porque ahí le estoy, sí, estoy preguntando si es Kevin o no. Y Kevin dice he's a doctor. Is he a doctor? Muy bien. Yes, he's a doctor. Bárbaro, Kevin. Rosa Hernández, she's a student. I'm a job mechanic, dice Alejandro. Muy bien. Are they at hospital? Jacqueline Zavala, muy bien. Rosa Hernández, is she a student? Ahí le faltó el signo, ya ve. Here's Mateo, Elvia, aquí quitémosle la question mark y la ponemos abajo, porque ahí es, is muy bien, todo. Gracias por decirme que estaba en mute aquí hablando como que era loca. Muy bien, vamos a ver. Bueno, the last participant, tenemos, muy bien, todos contestaron. Un aplauso para everybody. Buen trabajo el día de ahora.
momento llegamos al final de la clase. ¿Tiene alguna duda? ¿Todo está claro? ¿Todo es fine? Le voy a enviar un video, por supuesto. Le voy a enviar un video del verb to be, ¿sí? Para que sigan ahí, que les quede más claro, porque me interesa que les quede claro. Y si aún así, ¿verdad? Cuando vean el video, ciertos ejemplos, tienen alguna duda, ya saben que me pueden preguntar. Ok, see you tomorrow. See you tomorrow. Good night. Good night, everybody. Take care. Bye bye. Good morning. Bye. Bye bye.